Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre aquí tenemos nuestro amigo Cristian, que me ha atragantado, tiene una plumilla. Ay, que me está ayudando de Marbella, me viene mucho, un buen cliente, un buen amigo, sobre todo buen amigo. Que estamos, hemos vacunado en su casa y ahora me va a ayudar a vacunar en esta. Mira todas las hembras reproductoras. Mira cómo tenemos y vamos a aprovechar y vamos a mirarle ya la barriga, que están súper gorditas, están cogiendo kilos, la verdad. Y ahora creo que es el momento justo para vacunarla, ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo podemos dejar, lo ves, ya están ni fu ni fa. Vamos a coger ya todos los paros y vacunarlos. Mira, aquí tenemos lo que es la garbina y los... Y está y las perlas. Los peladillos también, más pelados y amarillo a la blanca. Blanco, blanco recesivo y hembra marfiles, roja. Aquí tenemos lo que es hembra amarilla intensa y blanca. Y roja nevada, a ver. Y roja nevada. Y aquí tenemos lo que es la roja intensa y la amarilla nevada. ¿Vale? Para diferenciarla. Pues vamos a empezar con la vacuna, hago un clic porque esto es muy muy importante, ¿vale señores? Un clic y lo veréis. Bueno, vamos a vacunar uno, sácalo, Cristian. Vamos a intentar, vamos a vacunar uno, que esta es la vacuna belga, porque no encuentro la vacuna italiana, no la consigo, no la hay en España. Es muy difícil, porque vamos a utilizar la vacuna belga. Yo voy cogiendo paro, él va pinchando. Además, lo voy a ver en directo como se pincha, ¿vale? Quítale la aguja y ya está. Y tú te vas a colar esto y yo cojo los paros, Cristian. Yo voy a coger los paros y vamos a ir uno con tu casa. Vamos a empezar, mira. Voy a abrir el paro para que sepáis. Tiene listo, se le pasa lo que es lo... moja lo tabú en la vacuna, terminó, dejamos hasta dos, con, hay que dejarlo pelito y hacer un pez uno por uno, porque hay mucho de la vida. Y yo si van a y que transmitimos a las personas que tienen el virus, y yo no sé que los afectados, que voy a hacer pequeño lo hicimos. Bueno, hemos traído la mitad de la vacuna, ¿lo veis? Esta es la belga, que tiene un tapón rojo, para que lo sepáis. Y ya tenemos todos los paros vacunados. Todo es todo. Todo. Tenemos aquí los rojos a la blanca, que se están convirtiendo en rojo. Tenemos aquí los... Estos son los nevados. ¿Lo veis? ¿Me está la intento? Joder. O menos más. Si no os desmordiste, no se ve. Los rojos a la blanca intenso, que son rojos. Y aquí tenemos los marfiles y los mosaicos. Los amarillos, que han cogido un dolor espantoso. Esto es un dolor espantoso, ¿eh? Es decir, mirad, esto es un dolor nivel Dios. ¿Lo veo o no? Dorado nivel Dios. Haciendo los experimentos que menos mal han salido. Dorado nivel Dios, señores. Todos estos dolores. Que ya los mostraré y ya está. Aquí tenemos vacunados lo que es los albinos, los perlados y los amarillos marfiles. Que otra que también dan ardores. Miradlo por ahí. No, estos dores. Es un amarillo limón y es un amarillo dorado. Dore y más dore. La alimentación influye mucho, por eso antes de metérselo a los pichones, hay que probarlo con los adultos. Por eso, y más los machos, que esto da igual, esto hace que da aporte y ya lo veréis, ya veréis cómo quedó el campeón del mundo, cómo está y cómo estaba. Ya lo veréis. Pues en fin, señores, vacunar, que hay viruela, punta pala. La verdad, los paros hay que tenerlos medio bien. Tengo las paras que parecen tan cebadas como piedra, cebada de alimentación como piedra, están como piedra, gordísimas. Y aquí está la superviviente de para la nueva temporadita. Mirad que tenía la anilla.
tenía la niña y le he cortado la niña y está saltando sangre. Pero bueno, está la pala súper gordita, estoy muy contento con lo que estoy viendo. Está en paz que pasando frío, que se está poniendo fuerte. Y señores, vacunar que hay un bombazo de viruela que tengo en la tienda. Cualquier cosa, la tienda del canario.com. La web más rápida y los mejores precios, que vamos a actualizar los precios, el más barato. El más barato. Y espero que os guste el vídeo. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta otro, amigo de los canarios. Hasta otro en YouTube. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.